Hola chicos, soy Chris Valentin 0823. Bienvenidos a la parte 3 de cómo obtener rango A en Resident Evil Code Verónica. Habíamos dejado el juego aquí donde nos organizamos listos para ir hacia el palacio de Alfred. Bueno, la mansión de Alfred y Alexia. O en este caso de los Ashford, porque ¿qué tal si sus padres dicen esos cabrones no es su propiedad, pero es una herencia que sus tíos se pelearon y ahorita pues los cabrones se adueñaron porque no hay nadie más vivo, ¿verdad? Bien chicos, aquí hay zombies. Zombies. You are another zombie. Combinamos. Ahora vamos a la ballesta. Taca, 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 con la matraca. Nice. ¿Están rotos todos? Sí. Ok, ahora vamos a cambiar a nuestro flameante lanzagranadas para poder rotar rápidamente a estos Bandersnatch. Los Bandersnatch son muy débiles ante el fuego. Datazo. Listo. Más que suficiente. Eso fue más que suficiente. Como diría el conde bla bla bla. Como diría Drácula. De Hotel Transilvania. Drácula. Oh, pero maybe. Aquí, watch out, chicos, watch out. Este maldito casi me... ¡A su madre! ¡Holy shit, man! ¡Holy shit! ¡Oh, no, 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 no! Nice. ¡Oh, shit! En ese momento, Chris sintió el verdadero dolor. Nice, ahora aquí vamos a poner a la reina para obtener el disco. Y después en la otra habitación ponemos al rey y ponemos el disco. Bien, salgamos de aquí, pero creo que nos faltó un zombie al otro extremo, así es que vayan con el arma recargada. Queda un zombie, ¿verdad? ¿Está muerto? Sí, está muerto. Bien, chicos, aquí vamos a poner a la hormiga rey. Y la caja musical. Una vez hecho esto, vamos a subir la escalera. Y vamos de este lado.
obtenemos la libélula, enseguida vamos a examinarla para desalarla. Y la vamos a poner en la pared que tiene la pintura de la hormiga, justamente en su boca. Una vez hecho esto, vamos a subir por las escaleras traseras. Y aquí vamos a obtener otra prueba. No me acuerdo si es la... Creo que es, esta prueba es la naval. No, prueba aérea. Bien, una vez obtenido esto ya podemos irnos. Creo que del otro lado hay balas de pistola, pero realmente para ahorrar tiempo podemos ignorarlas. Saltamos escena. Pasamos este pasadizo. Examinamos la peluca del trapito de Alfred. Y ahora sí podemos salir y regresar directamente al palacio, porque ya vamos hacia el aeropuerto. Aeropuerto. Vamos directamente hacia allá. Ya solo nos falta una prueba, que es la que está afuera del palacio de los Ashford. Pero precisamente esa la dejé ahí porque pues es la última que se puede tomar, realmente. Bueno, la primera y la última que en teoría se podría tomar, ¿no? Si aquí ya tuviera las tres en mi poder, ya estuviera sonando ahorita una alarma. Pero como todavía no las tengo las tres, todavía no he tomado la verde, pues todavía no está sonando la alarma. Oh, fuck, este teléfono, wow. Bien, chicos, afuera está la última prueba. Y empieza la canción épica. The self-destruct system has been activated. La prueba marina. The self-destruct system what? Has been activated. Alfred's insane. Activated. He's trying to blow all this entire place up. Evacuate immediately. Claire! Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go! Y empieza la canción Super Pro. Okay. We gotta get to that airport. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately.
What are you doing? Let's go. Ah, no, ¿verdad? Ese es cuando está con Nosferatu. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Wow, aquí bajaron un poquito los frames. Qué interesante, ¿eh? Sí, bajaron un poquito los frames aquí. Por alguna razón. Creo que es por la alarma. Aquí vamos a poner todas las pruebas. Let's go. Ok, vamos a tomar aquí la palanca, aunque suene raro. Y vámonos de aquí, chicos, vámonos de aquí. Ok, aquí vamos a usar en el panel que está a su derecha la palanca que tomamos en el avión con Steve para poder alzar el puente. Ahora cruzamos el puente para poder obtener una llave que nos permite tomar un atajo hacia donde estaba el gusano. ¿Dónde nos vamos a enfrentar por primera vez al Tyrant? Aquí no nos va a abrir con la ganzúa. Pero no voy a tomar el spray, obviamente. No se levantan, descuiden, chicos. No entiendo por qué aquí le agregaron el latido del corazón a cada puerta. Bueno, supongo que es por la emoción de que tienen que correr antes de que explote, ¿no? Entonces le ponen ese como picor. Usamos la llave y la descartamos. Ah, no, ya ni se descarta, se queda ahí puesta. ¡Qué buen loot! Ok, aquí vamos a tomar cargas de lanzagranadas, munición de pistola, hierbas. Empujamos esta caja hacia acá. Ok.
Y una vez cambiamos a lanzagranadas. Estamos listos. Continuamos y prepárense para el primer enfrentamiento contra el Tyrant. Este es relativamente fácil, pero no se confíen. Este Tyrant, si los llega a empujar hasta donde está el fuego, mueren. Es muerte instantánea, solo tengan en cuenta eso. Así que tengan mucho cuidado al enfrentar a este cabrón, porque es engañoso, es algo tricky, entonces sí. Una vez derrotado, desequipen esto, combinen esto, sigan corriendo. Prácticamente tenemos que llegar ya al avión con Steve y ya ahí nos organizamos para la segunda batalla contra el Tyrant, chicos. Ah, claro, hace mucho tiempo, bueno, cuando subí la guía de Código Verónica, que fue en 2016, hay gente que me dijo que no adelantara lo que estoy hablando porque podía spoilearlos. Spoilear un juego que tiene más de 10 años... En este caso, más de 15 años. ¡Wow! ¿Cómo es posible que, aunque sean nuevas generaciones, supongo que antes de tú ver una guía de cómo obtener un rango, lo juegas por tu cuenta? ¿Están de acuerdo? Yo no creo que alguien compre un juego y a la primera quiera obtener el rango haciéndose spoiler viendo la guía de un sujeto de cómo obtener el mejor rango. O sea, no tiene mucho sentido. Por eso me quedé la otra vez así como con cara de... What? No tiene sentido, amigo, lo que me estás diciendo. Creo que en sí no más trataba de molestar, pero de todos modos, what? No tiene sentido, chicos. Ni aquí, ni en China, ni en Francia, ni en París, que es lo mismo pero diferente. Steve, espérame, cabrón, ya llegué. Bien, chicos, prepárense para este enfrentamiento, que es bastante fácil con esta estrategia que les voy a dar. Ni van a sudar. Todo lo hacen desde la puerta. Así es que ni se me estresen, ni vayan a creer que van a sufrir. No vayan a creer que van a llorar, que esta batalla es muy difícil, me lo han dicho. Lo es si no sabes qué hacer. Pero aquí el tío Chris les va a decir qué hacer. Don't worry. Primero que nada, deposítenme mi PayPal. Ah, no es cierto. Vamos a dejar todo y únicamente nos llevamos el lanzagranadas con cargas BOW. Nos llevamos las flechas explosivas, el arco. Ya, está todo. Equipen sus lanzagranadas, dejen equipada esto. Listo, chicos. En cuanto empiece la batalla, usen las tres granadas de BOW. Y después usen 8 flechas explosivas. Con eso, santo remedio, santa cachucha, santo Tomás, santo todo. Uno. Dos. Tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go.
Se ha muerto el Tyrant, chicos. Así de fácil, así de sencillo. Sigo esperando ese depósito. Ah, no, ¿verdad? Y prácticamente ya terminamos la primera parte. Ya es seguro salvar aquí porque el juego les da la opción de salvar. Yo me voy despidiendo. Yo soy ChrisValentine0823, chicos. Gracias por ver esta tercera parte. Los veo en la cuarta parte de cómo obtener rango A en Resident Evil Code Verónica. Hasta la próxima. Recuerden dejar ese like, comentario. Ahí se ve.